Campeonato de Juegos Laborales año 1957. El grupo estaba formado por estudiantes, trabajadores, deportistas de los valles de Buelna, San Felices y Cieza, y del barrio de Nueva Montaña, todos ellos en representación de la empresa Nueva Montaña Quijano Sociedad Anónima. Las disciplinas deportivas en las que compitieron eran atletismo, bajo las direcciones técnicas de Mariano Moreta y Juan José Pérez de la Torre. Fútbol, dirigidos por un hermano de Santín, el que fuera jugador del Racing y Sevilla. Baloncesto, dirigidos por Rodolfo Gutiérrez Arminio Rolli. Balonmano y ciclismo, cuyos integrantes aplicaban su propia estrategia. Los servicios médicos estaban a cargo de Manuel Peña y la organización corría por cuenta del Colegio La Salle, hermanos Ángel y Eugenio. Partieron de Los Corrales rumbo a Madrid en el tren correo de la noche del 23 de junio de 1957, en plena verbena de San Juan en La Rasilla. Para la mayoría de aquellos jóvenes era su primera salida de casa, así que el nerviosismo era la nota principal de la expedición. Se hospedaron en la residencia José Antonio en la calle Mantuano y compitieron en las instalaciones deportivas de la ciudad universitaria. Cada prueba era puntuada de acuerdo a los resultados conseguidos, y la suma de los puntos obtenidos en pruebas colectivas o individuales eran considerados en la clasificación general. De tiempos pasados guardamos las más bellas reliquias pictóricas en nuestro famoso Museo del Prado. Sin embargo, no nos dormimos en las viejas glorias y erigimos construcciones modernas, algunas ya muy significativas dentro de la geografía urbanística de nuestra ciudad. La capital se halla en pleno crecimiento con la prolongación de sus principales vías, como la de la Castellana y la de General Mola, y con la creación de nuevas barriadas, como la de la Concepción o la de San Blas. Al pie de la estatua del popular Cascorro se extiende el rastro, a medias mercado y a medias zoco, atracción de propios y extraños, donde todo objeto, por raro que parezca, nuevo o viejo, se puede vender o comprar. Contrapunto obligado a los tenderetes ambulantes son las instalaciones de grandes almacenes semejantes a los existentes en otras capitales importantes. La máxima concentración en la vida de nuestra ciudad se centra en la Gran Vía, con sus elegantes comercios, cines, salas de fiestas, hoteles de paso, agencias de viajes y el ir y venir constante de las gentes. En la Plaza de la Villa, los madrileños tenemos nuestra casa, es decir, el ayuntamiento. En sus contornos se halla la parte más antigua de la ciudad. Calles y rincones que guardan los recuerdos históricos, literarios y pintorescos de tiempos pasados. Los viejos caserones de la Universidad Central y de la Facultad de Medicina han sido sustituidos por las modernas aulas de la ciudad universitaria, frecuentadas, además de por los españoles, por más de 1.500 alumnos extranjeros, en su mayoría suramericanos, que aquí habitan, estudian y cultivan sus aptitudes intelectuales y físicas.